Yo tengo 5 años conectado con mi City y cada vez me queda mejor. Hola, mi nombre es Luis y soy del programa Deja de llevar vida y estás viendo. ¡Mykonos! Hola, ¿qué es lo que? Sean todos bienvenidos de nuevo a mi cocina. En el video de hoy, mi gente, ustedes se preguntarán por qué yo estoy vestido así, como estoy vestido. Y la respuesta es, mi gente, no, no tengo zapato. Miren lo que tengo, unos crocs. Pero usted no va a ver eso, usted va a ver de aquí para arriba. Entonces no se preocupen por los pies. Preocúpense por esta parte. ¿Ok? Ok. Bueno, pues sí, como le estaba diciendo, el video de hoy yo estoy vestido así por una simple y única razón. No es porque yo me levanté y yo dije, oh, hoy yo quiero ser un sugar daddy. No, mi gente, hay una razón de parte de esto. Por primera vez, porque normalmente todo lo que yo hago no tiene razón, pero esta sí tiene razón. Y la razón de hoy, mi gente, es que como ustedes saben, a mí me encanta la cocina y yo siempre estoy haciendo cosas como cosas. Entonces, mi gente, en el video de hoy vamos a hacer algo gourmet. Sí, mi gente. Voy a dejar de gritar porque el video de hoy es serio. El video de hoy es una vaina seria porque hoy vamos a hacer algo gourmet. Hoy Luis va a ser un Luis Rojo. O sea, por Eugenia Rojo. Hablando de eso, ¿dónde está Eugenia Rojo? Yo tengo mucho que no oigo de ella. Pero antes de que me desvíe de lo que es el video, mírenme el paradito. Entonces, mi gente, sí, hoy vamos a hacer algo gourmet. Y la verdad, algo lo que vamos a hacer hoy, yo siempre lo veo en la película y en la televisión y en todos lados. Pero yo nunca lo he visto ni en persona, ni lo he comido. Entonces, ustedes saben que yo soy de la gente que lo que no puedo comprar lo hago. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y mi gente, yo tengo como ya 3 minutos hablando y yo no le he dicho a ustedes lo que voy a hacer. Ok, mi gente, ya, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer hoy son huevos rellenos. Espérense, déjenme buscar la receta que la dejé en la habitación. Vengo ahora. ¡No se vayan! Ya aquí la tengo. ¿Vieron qué rápido eso? El internet, señores. Yo le digo al internet que tenerle miedo. Pero sí, mi gente, vamos a empezar. ¿Y por qué yo tengo la cara mucha? Ya empezamos mal, tú y yo. Ya empezamos mal. Y sí, mi gente, el video de hoy es lo que vamos a hacer, huevos rellenos. Y la verdad, no son tan difíciles. Eso digo yo ahora y ahorita me van a ver struggling. Pero no, mi gente, tampoco necesitamos tanto ingrediente ni tanta vaina como los otros videos míos de cocina. Bueno, no los últimos. Pero para este no necesitamos tanto, pero la presentación de este es lo que vale. Y miren lo que yo me compré para presentarlo como un chef gourmet. Miren, mírenlo, obsérvenlo, lleven vida. Me compré una manga pastelera. Porque ustedes quieren que relajando, lo único que me falta es el gorro. Pero cualquiera lo compra. Bueno, lo compré ahorita en Amazon. Eso es lo único que me falta porque delantal. Mi personalidad es mi delantal en la cocina. De la forma de que yo me desenvuelvo en la cocina. Ese es mi delantal, mi legacy. Delantal y legacy, eso no tiene nada que ver con lo otro. Bueno, sí, mi gente, ya, porque estoy hablando demasiado. Vamos a buscar los ingredientes. Y también se me están quitando la espinilla ya. Es como que. ¡Ting! Mi gente, miren, yo tenía un café en la nevera y no me acordaba. Ahora sí, vamos a buscar los ingredientes. Se picó un ojo. ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Ok, mi gente, los ingredientes que necesitamos para hacer estos huevos, huevos con H, son los siguientes. Yo me quedé ahí en pausa. 12 huevos con H de nuevo, porque yo tengo la mañana de decir huevo con G y no ese tipo de huevo, huevos de gallina. 12. 2 latas de tuna, pero ustedes preguntarán por qué tú tienes 3, Luis. Yo tengo 3 porque la que necesitamos eran 2 de 6 onzas cada una. Entonces, en realidad necesitamos 12 onzas de tuna. Pero la mía, esta trae 5, esta tiene 5, esta tiene 5, entonces yo tengo 15. Entonces, ustedes hagan la matemática. Con esta 2 no me daba, me van a faltar 2 onzas. Entonces, ¿por qué compré esta? Entonces, con la otra 3, no sé qué vaya a hacer. Pero aquí tenemos las tunas. 1 taza y media de salsa de tomate. Y yo la había podido hacer la salsa de tomate, pero la venden ya hecha. Entonces, salsa de tomate. Lo que es tu suegra. Sal. Lo que nadie usa porque en realidad no saben lo que le hace a la comida. Pimienta. No, mentira, la pimienta la pone picante, yo creo. Porque la pimienta y yo no somos muy amigos. Es como que yo nunca he pensado la pimienta como un condimento que yo me veo en el futuro o me veo en el presente usando. Porque en el pasado yo no la usaba. Entonces, como que. Literal, la pimienta yo la veo como la clase de moral y cívica. Que usted necesita saber lo que es la moral y cívica y todo lo que conlleva. Pero al final del día usted no usa la información que usted gana.
gana y adquiere en la clase moral y cívica. Entonces así es la pimienta. Uno la tiene en su casa, pero en realidad uno casi no la usa. Una taza y media de mayonesa. ¿Ustedes saben lo que yo siempre he querido aprender a hacer mayonesa? O la mantequilla. ¿Ustedes han hecho la mantequilla? ¿Ustedes la ponen en la caña? ¿Para qué? No sé, cuando yo iba al campo ya la veía. ¿Qué hacen ellos? Pero es la mantequilla. ¿Qué lo hacen en el río? Es buena. Más a la que la normal, pero te manda al baño así. Y ya, mi gente, eso es todo. No, mentira. Hay más vaina, pero eso como para decorarlo. Y yo no voy a usar, bueno, tal vez, porque en realidad me faltan dos ingredientes de lo que son para decorar. Pero yo lo voy a decorar a mi manera, pero esos ingredientes yo los voy a enseñar más para adelante, porque ahora no lo necesitamos. Entonces, sí, mi gente, vamos a ver lo primero que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Miren, me recorté hoy mismo. Soy recién salido de la barbe. No, mi gente, fuera del ajo, miren, todavía tengo pelo en las orejas, porque esos pelos son como la deuda. Entre más tú le intentas sacar, más tiene y más te llegan. Entonces, yo tengo pelo hasta en la nariz, mucho también, y en las orejas. Pero sí, vamos a empezar. ¿Ustedes oyeron eso? Ok, mi gente, lo primero que tenemos que hacer es hervir la docena de huevos. En realidad yo no sé para qué yo estoy haciendo tantos huevos, porque ahora yo pensando, esos 12 huevos se van a convertir en 24 chapas de huevo. ¿Qué yo voy a hacer con todos esos huevos? Y si eso no me gusta, ¿qué yo voy a hacer? Pero no, ese es el problema mío. Y de ustedes también tenían ese problema. Ustedes y yo, nosotros, somos muy negativos. Demasiado. Oiga lo que yo estoy pensando. ¿De qué? Oye, si no me gustan, claro que me va a gustar, porque yo lo voy a hacer no solamente con amor, pero con una receta. Y me va a salir bueno y nos va a gustar a todos. Y si no nos gusta, no lo vamos a tener que comer, porque son 24 chapas de huevo. ¿Qué yo voy a hacer con todos esos huevos? Yo no lo voy a botar. Así que ustedes... no sé qué vamos a hacer. Y él está hiriendo porque yo no quiero llorar, porque si eso no me gusta de verdad. ¿Qué yo voy a hacer? Pero no, mi gente, vamos a dejar de ser negativo. Vamos a buscar la olla y vamos a hervir la docena de huevos. ¿Ok? Ok. Esta camisita no me deja mover para ningún lado. Miren, me tiene el culito apretado. Oh, señores, yo no le dije, mi mamá brilló todos los calderos, porque ella dice que yo tengo la maña de estar enseñando los calderos sucios en el internet. Entonces ella lo brilló, así que déjenle un comentario lindo a mi mamá, o algo, un corazón, o un caldero brillado. Bueno, no hay emoji de eso, pero denle la gracia por lo menos que lo tiene limpio, para que uno deje de estar pasando vergüenza en el internet. Bueno, ustedes, porque yo he pasado mucha, ya no puedo pasar más. ¿Ustedes creen que aquí quepan 12 huevos? Ustedes me vieron midiendo la mano mía. Yo tengo que salir, señores, porque ya está aquí trancado tanto. Me está haciendo daño, pero mucho. Mírenme el culito fósforo que se me ve. De fósforo no, culo de carbón, porque ustedes saben, los carbones son más grandes. Bueno, vamos a poner los huevos. Sorry for party rocking. Vamos a poner los huevos. Le iba a decir algo y se me fue la guagua. ¿Ustedes vieron? Ustedes no me pueden ver, pero yo le estoy echando agua a la olla y yo no voy a voltear la cámara porque... no sé, en realidad yo no podía voltear, mi gente, pero total. Ustedes me oyeron, ustedes bien, y miren. Aquí hay agua. Este f*** suave, co***o. Ok, mi gente, ahora yo voy a echar los huevos. Yo necesito 12. Y yo no sé si ustedes les dije, pero yo ya terminé la escuela. Ya estoy de vacaciones. Bueno, no, porque yo voy a coger clase de verano. Y si ustedes están preguntando, sí, pasé. Y en realidad lo importante fue que pasé. No importa, la nota no define quién tú eres como persona. Nunca dejes que un grado o una nota defina tu persona, tu inteligencia, tu inteligencia intelectual, eso es lo que quise decir. Lo importante fue que pasé. Por favor, alguien corte ese pedazo y mándeselo a mi mamá. Ok, yo necesito 12. ¿Cuánto tengo? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, el cartón tiene 12, entonces ya, mi gente. El pipo, yo nunca había visto tantos huevos juntos. O sea, en una olla, hirviendo. Pero ya, mi gente, entonces ahora vamos a poner los huevos hervir hasta que estén bien hervidos y después volvemos. Y sí, hiérvanse rápido. Señora, yo ni prendí la estufa. Ahora sí, nos vemos en 8, 6, 7, 5 minutos. Bueno, nos vemos de una vez. Bye. Ok, mi gente, ya es tiempo de sacar los huevos. Y yo lo voy a echar aquí, ¿verdad? Y después dice que uno le tiene que echar agua fría. Entonces vamos a sacarlo. Ok, mi gente, aquí ya yo tengo los huevos. Le estoy echando agua fría. Ignoren esa losa que está ahí abajo sin fregar. Y yo no la voy a fregar, para ser sincero con ustedes. Entonces sí. Y ya que tenemos los huevos aquí con agua, miren, para que sepan que de verdad que le eché agua. Ahora lo único que tenemos que hacer es dejarlo enfriar para después pelarlo. Y yo la verdad nunca he pelado tantos huevos juntos. Así que yo estoy un poco, ustedes saben, que
girl. Pero eso no importa, porque de eso que se trata la vida. Todos los días usted tiene que hacer algo nuevo. Y para todos los demás existe MasterCard. Ok, mi gente, ahora es tiempo de pelar los huevos. Yo lo voy a ir pelando y lo voy a ir echando aquí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos al mambo, porque tenemos pila de huevos que pelar, literal. Ok, mi gente, y aquí tenemos todos nuestros huevos, mírenlo, se van a caer. Ustedes no lo pueden ver, pero están ahí. Entonces, lo próximo que tenemos que hacer es partirlo por la mitad y sacarle la yema. Y entonces tenemos que... No lo moco, es que me pique eso ahí. Señores, las alergias me tienen ese bien hinchado. En el video pasado estaba hinchado, no es que es las alergias. Entonces vamos a buscar otra cantina para partirlo y sacarle la yema. Le voy a decir un secreto aquí entre nosotros. Yo amo grabar videos para YouTube. Yo amo ser un YouTuber, como la gente le llama. Pero, señores, ser un YouTuber no es bueno. No, es demasiado, uno se siente demasiado solo. No es como que en el sentido que tú te sientes solo, en el sentido como que tú pasas tanto tiempo solo grabando, como que tú te acostumbras a hablar contigo mismo. A veces yo estoy teniendo conversaciones, pero conversaciones conmigo mismo. Entonces sí, las redes están acabando con mi webbing. Entonces, no, mentira, mi gente. Pero sí, ser youtuber es medio lonely, fuera de coro. Si usted está planeando ser un youtuber, usted tiene que saber que ser un youtuber lo va a aislar. En un sentido de que, no es que yo me siento mal, porque ahora yo sé cosas de mí que yo no sabía que yo sabía que yo podía hacer, ¿me entiendes? Como que al mismo tiempo te ayuda, porque tú te vuelves como más fuerte, porque tú no necesitas más a nadie para hacer la vaina. Pero sí, eso fue un pensamiento que yo tenía hace mucho tiempo en la cabeza, y ahí está. Y no creo que ese pensamiento tenía más sentido en mi cabeza, la verdad. Te lo juro que sí. Pero sí, vamos a buscar la cantina. Pero no es por nada, hoy yo me veo, mira. Pero hoy yo estoy, yo me besaría yo mismo si yo pudiera. ¡Mah! Dale, sal a la nariz. Si es trucho, trucho. Aquí ya tenemos la cantina. Entonces, vámonos para el otro lado. Porque todavía no queda. No hay muchas cosas que hacer. Pero ya yo estaba hablando demasiado. Y. Está como sucia. Y si, mi gente, ¡vámonos! ¡Fue de mentira! El feo fue de mentira, pero el estrayón no. Oh, mi gente, yo no le hubiera dicho. Ya yo sé cómo yo lo voy a decir a ustedes. Mi primo. Porque ustedes saben cuando usted dice, no, oiga, primo, es como que. Son familia de verdad. Entonces ustedes, yo lo voy a decir ustedes prima y primo. Entonces sí. Y oiga mi primo. Oiga prima. ¿Ustedes ven que bien se oye eso? Miren el plato. ¿Ustedes se acuerdan de este plato? Solamente los verdaderos primos míos que están conmigo desde el comienzo se acuerdan de ese plato. Por ese plato y ese video me eché un boche de mi mamá. Que mi mamá dijo, no, adelante, que no te apretó nada. Pero en realidad ya no me apretó nada, prima. Pero como quiera. Así que miren el plato. Así que sí. Vamos a comenzar. Ok, mi gente, yo voy a empezar a desmellar los huevos, pero yo voy a ponerlo este clip rápido porque yo quiero escuchar música y si yo pongo un clip con la música me va a demandar. Y como ustedes entenderán, todavía no estoy en posición para pagar demanda, así que sí. Ok, mi gente, ya por fin termina. Aquí tenemos los huevos sin yema y aquí tenemos la yema sin huevo. Entonces lo próximo que tenemos que hacer es majar esto con un tenedor hasta que esté majado. Así que vamos al mambo. Entonces vamos a poner esto por aquí y entonces vamos a comenzar a majar la yema. Ok, mi gente, ya aquí tenemos los yemas de huevo y combinan con el huevo ustedes. Yo soy un cocinero de corazón, mente y cuerpo. Y trate también. Entonces ahora lo próximo que tenemos que hacer es coger la tuna. Y si no me acuerdo mal, lo que tenemos que hacer es sacarle el aceite o el agua donde venga. Y después meterle en la cantina. Y después tenemos que con un tenedor como volver a la pequeña. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero al principio yo le dije que yo iba a usar tres, pero no. Iba a usar una metado, porque en realidad a mí, yo y la tuna, a mí me gusta la tuna, pero no es como que somos los mejores amigos del mundo. Entonces mejor evitar ese problema y nada más la voy a echar dos. Para destapar, conchale. Vamos a destapar la otra y una vez. Esta vaina. Y ahora vamos a botarle el agua. Pero en realidad esto no tiene nada de agua. Never mind. Aquí viene. ¡Ah! Aquí viene la otra. Nada más no me caiga arriba, esto es un bajo a todo. Ahora vamos a echarla en esta cantina para desboronarla. Aunque ella se desboronó, ya está. Never mind, no, no está desboronada. Bueno, más o menos. Pero o sea, esta vainita no trae nada. Miren qué chin de tuna. Aquí viene la segunda. Nada más no me corta, nada más no me corta. No me corten. Ensúciame de todo con tu bajo a todo.
pero no me corte lata, ¿ok? Y ahora lo único que nos queda es devorarla. Y que devorarla es romperla así. Ok, mi gente, ya aquí tenemos la tuna, pero la voy a tener que cambiar para esta cantina más grande porque yo no leí y tenemos que ligarla ahora con la salsa de tomate. Entonces vamos a cambiarla para acá. Aquí la tenemos y ahora le vamos a echar la salsa de tomate. Y esto es la misma medida que yo necesito, entonces ya la voy a echar toda. Creo que fue mucha, pero ¿qué la vamos a hacer? Ahora lo meneamos. This doesn't look right to me. El olor es muy peculiar. If you ask me. Ok, esto es lo que tenemos hasta ahora. Y vamos a ver qué más tenemos que hacer. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es agregarle esta mezcla aquí. Pero la receta dice que le agrega la mitad y que deja la otra mitad para decorar los huevos por arriba. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero decorar mis huevos con yema de huevo. Entonces yo se la voy a echar toda. Pero primero tengo que poner una espátula. Así que deme un momento. Ok, ya yo aquí tengo mi espátula. Y lo que voy a hacer es que voy a mezclarlo todo aquí. Yo juraba que era más, se veía más ahí adentro. Poner eso aquí en la cosa sucia para fregar después. Y vamos a mezclar. Bueno, mi gente, si antes no se veía bien, ahora que se ve peor. Ok, ya que lo mezclamos, esto fue lo más que lo mío se mezcló. Le tenemos que echar sal. La verdad no sé cuánto uno dice, pero mi instinto de cocinero me guiará hasta donde yo tengo que llegar. Y pimienta, tampoco dice cuánto, pero mi instinto también me llegará. Ahí la crema, pero esto bota mucho, entonces ahora... ¡Oh, Dios mío! Entonces ahora lo mezclamos bien. Y ahora lo tenemos que probar, pero espérense. Vamos a probarlo. Si le dijera que yo no estoy asustado a probarlo, le voy a mentir. Y yo no le voy a mentir a usted, yo estoy bien asustado de probarlo, pero... Más sal. Es porque la salsa estaba fría. Entonces como que... No sé. Está medio chicloso. Pero bueno. Entonces ya le echamos toda la sal que le vamos a echar. Y un poco más de pimienta. Tanto disparate que ya veo la pimienta y miren, güey. Ahora lo vamos a menear de nuevo. Y ya no lo voy a probar. Porque si lo apruebo le voy a comenzar a encontrar más defectos. Y esa no es la actitud. Así que ya se van a quedar así. Y vamos a ver lo próximo que tenemos que hacer. Ahora lo próximo que tenemos que hacer es ya llenar la manga para decorarlo. Porque ajá, ¿qué más podemos hacer? Pero señora, aquí hablando, ¿para qué era la mayonesa? Porque no lo usamos para nada. Que déjenme ver qué boca yo quiero usar. Quiero ser, déjenme ver. Me gusta más esta que como una estrella. Entonces la destapamos. Le ponemos en esta. Y vamos a llenarla. Pero ábrete, mija, que nada más no quiero hacer un reguero. Entonces vamos a abrirla bien. Oh, buscamos una cuchara más pequeña, espérense. Ok, vamos a comenzar a llenarla. ¿Ustedes creen que lo cogerá todo? Yo creo que sí. ¿Cuánto quieren apostar? Vamos a apostar 1000 a 100. Que lo coge todo. Aquí la tienen. Ella no lo quería coger todo, pero ya lo obligué. Entonces, sí, lo único que tenemos que hacer ahora es buscar los huevos vacíos, sin yema, los yemados. Y rellenarlo. Así que vamos al mambo. Ay, se me está botando. Ok, mi gente, ya aquí tenemos los huevos. Y lo único que tenemos que hacer es... Deja de liquear. Lo único que tenemos que hacer es rellenarlo. ¿Ustedes vieron eso? Ignórenlo. Ok, mi gente, ya yo aquí tengo todos los huevos rellenos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasarlo para el plato, que lo vamos a presentar y a decorarlo, porque yo no voy a dejar en este plato nunca. Y como ustedes pudieron ver con sus ojos, yo tuve algunos problemas en el camino para llegar a la meta de hacer estos huevos, porque esa manga que yo compré, no compré en esa manga, fue malísima, y alguna, miren esa como tiene tanto, yo no sé si ustedes la pueden ver. Pero vamos a decorarlo y a pasarlo para su plato donde David Long. Bye. Ok, mi gente, este es el plato que yo voy a usar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo he usado este plato para muchas cosas. Entonces vamos a ponerlo aquí. Hello. Hi, this is Katie, and I'm giving you a call from the dealer service center. We recently noticed your car extended. Kelly, I don't have a car. Leave me the fuck alone. Ok, mi gente, ya aquí tengo todos mis huevos. Y este no lo vean, porque ese tiene demasiado. Entonces va, no me gusta cómo se ve con nosotros. Entonces ahora vamos a decorarlo, no lo vean. Ok, para decorarlo yo lo voy a poner una hoja de cilantro. O recadito, no sé qué esto es. Arriba, si ustedes miren qué lindo. Entonces eso es lo que vamos a hacer para decorarlo. Ok, mi gente, ya aquí lo tienen y ya lo terminamos.
Ok, mi gente, llegó el momento de la verdad. Vamos a probarlo. Y la verdad, mi gente, ¿cómo le explico? Por lo menos se ven bien. Ellas se ven lindo. Pero de que sepan cómo se ven, está dudoso esa. Pero vamos a probar uno. Vamos a probar uno que no tenga tanto relleno. Ay, mi madre, este. Vamos a probar este. Y... se me olvidó la mayonesa. La mayonesa le dije para decorarlo por arriba, pues ya yo no me voy a parar. Entonces vamos a probarlo y... ¡fue yo que lo hice! ¿Por qué yo tengo tanto miedo? ¿No es tan malo? ¡No! ¿Me comería otro? No lo creo nunca, pero... se me salió un moco. No tan tan malo, la verdad. Lo único que le faltó como un chin de sal. Pero si tuviera, ¿usted sabe con qué sería bueno? Con salsa picante por arriba. Pero no tan tan malo. Si a usted le gusta la tuna, se lo recomiendo. Pero es que a mí la tuna, como que a mí la tuna nada más no sabía nada para mí. En mi opinión personal. Entonces, mi gente, no tan malo. Eso es lo que importa, ni tampoco se ven bien. De que estén bueno, bueno, bueno. No. De que están malo, 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 malo. Tampoco. Tan como es un 50-50. La verdad, no sé si fue porque yo lo vi cuando yo lo hice. Pero si es otra gente que lo hace, yo me lo comería. Pero yo haciéndolo de nuevo, no, porque como que... no sé, no sé. Pero no está tan malo, eso es todo lo que importa. Ahora yo no sé qué yo voy a hacer con este regalo de huevo. Díganme ustedes, vengan para acá y denmelo a comer. Porque yo no me puedo comer todo huevo. Ustedes saben que a mí me gusta el huevo hervido, pero... me quedan 23, mi gente. Bueno, aquí hay menos porque se me rompieron 3. Me quedan 10 y tanto y tanto. Entonces, sí, mi gente. Ahora no sé qué hacer con este regalo de huevo. Pero lo importante, mi gente, fue que lo hicimos y quedaron lindos y quedaron buenos. Énfasis en lindo, porque eso es lo que está mejor de ellos, la lindura. Entonces, sí, mi gente, ya eso es todo por el video de hoy. Y sí, si ustedes hacen los huevos en su casa, mándenme una foto y déjenme saber. Y también yo quería hacer esto porque ya usted sabe que viene el verano y el verano usted tiene que andar mucho en casa ajena comiendo. Usted es meneo. Entonces, si usted quiere llevar algo nuevo al party para que la gente diga, wow, por lo menos fulanito, fulanita, el primo, la prima trató. Aquí tienen. Entonces sí, mi gente, eso es todo por el video de hoy. Y sí, que nunca se olvide que yo los quiero y los amo a todos y a todas por igual, 50-50. Ya ustedes saben, a este momento de mi carrera de youtuber, ustedes deberían saber que aquí no es favoritismo. Entonces yo los quiero a todos por igual, mis primos y primas. ¿Sabes qué lindo soy eso? Entonces sí, mi gente, ya eso es todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado mis huevos. Y ya, porque a mí la verdad... ¡bye! Ahora yo lo que quiero saber, ¿qué yo hago con este regalo de huevos?